De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10:30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. Porque donde todos piensan igual, nadie piensa. La única persona que hace caer a Castillo se llama Patricia Benavides. Para desmitificar a una heroína, pareciera haber sido también, desgraciadamente, inflada por los propios medios. Que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávarri y lo que han hecho con Benavides. Los mismos sucesos, distintos puntos de vista. Minutos antes de las 8, los invitados que todos quieren tener. Milagros Leiva entrevista. Minutos antes de las 9, lo aman y lo odian. El televidente nunca tiene la razón. Veto a saber. Minutos después de las 10, irreverente y políticamente incorrecto. Combaters. De lunes a viernes, tus noches son de opinión. Solo por Willax. Primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta sentina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de marca. Cabotillo el Tinterillo. De lunes a viernes a las 11:40 de la noche. Solo por Willax. Las historias más relevantes del día. ¿Estamos listos? Cuando llegó el momento de hablar, esto fue lo que pasó. Relatos únicos que te dejarán sin aliento. Bajo el cielo de Cusco se luce la cocina artesanal de Gualdir. Los robos en moto cada día aumentan más. Ella quedó con esa broma, pero ojo, a que eso no quedó aquí. Crónicas de Impacto. A partir de ahora, tus noches son diferentes. En Crónicas de Impacto. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés, con Willax.pe. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10:30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. Porque donde todos piensan igual, nadie piensa. La única persona que hace caer a Castillo se llama Patricia Benavides. Para desmitificar a una heroína, pareciera haber sido también, desgraciadamente, inflada por los propios medios. Que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávarri y lo que han hecho con Benavides. Los mismos sucesos, distintos puntos de vista. Minutos antes de las 8, los invitados que todos quieren tener. Milagros Leiva entrevista. Minutos antes de las 9, lo aman y lo odian. El televidente nunca tiene la razón. Veto a saber. Minutos después de las 10, irreverente y políticamente incorrecto. Combaters. De lunes a viernes, tus noches son de opinión. Solo por Willax. Primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta sentina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de marca. Cabotillo el Tinterillo. De lunes a viernes a las 11:40 de la noche. Solo por Willax. Las historias más relevantes del día. ¿Estamos listos? Cuando llegó el momento de hablar,
Esto fue lo que pasó. Relatos únicos que te dejarán sin aliento. Bajo el cielo de Cusco se luce la cocina artesanal de Gualdir. Los robos en moto cada día aumentan más. Ella quedó con esa broma, pero ojo, a que esto no quedó aquí. Crónicas de Impacto. A partir de ahora, tus noches son diferentes. En Crónicas de Impacto. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax estamos trabajando en traerte la mejor señal. Por eso, para seguir disfrutando de nuestra programación, tendrás que volver a sintonizar tu TV. Para ello, sigue estos simples pasos. Entra al menú de tu televisor. En configuración encuentra la opción de buscar canales. Luego entras a sintonización automática y listo. Willax, comprometidos para darte siempre lo mejor. Mantente al día del acontecer nacional e internacional con Willax.pe. Para ello solo debes suscribirte a nuestra página web, dando clic en el botón suscribirme y listo. Política, actualidad, deportes, lo mejor del espectáculo y mucho más, estés donde estés, con Willax.pe. De lunes a viernes, Willax lo tiene todo. A las 10:30, Doctor Borda. A las 12 en punto, Willax Noticias, edición mediodía. A las 6:50, Willax Noticias, edición central. Consejos, actualidad y todo lo que quieres ver, solo por Willax. Porque donde todos piensan igual, nadie piensa. La única persona que hace caer a Castillo se llama Patricia Benavides. Para desmitificar a una heroína, pareciera haber sido también, desgraciadamente, inflada por los propios medios. Que a mí me parece impresionante lo que hicieron con Chávarri y lo que han hecho con Benavides. Los mismos sucesos, distintos puntos de vista. Minutos antes de las 8, los invitados que todos quieren tener. Milagros Leiva entrevista. Minutos antes de las 9, lo aman y lo odian. El televidente nunca tiene la razón. Veto a saber. Minutos después de las 10, irreverente y políticamente incorrecto. Combaters. De lunes a viernes, tus noches son de opinión. Solo por Willax. Primer programa cómico con inteligencia artificial. Me he visto obligado a llamar a esta sentina de desinformación. ¿Nos podrías decir qué significa esa palabra, por favor? Buscan el diccionario, pues. Estoy aquí para admitir públicamente que mi reloj es de marca. Cabotillo el Tinterillo. De lunes a viernes a las 11:40 de la noche. Solo por Willax. Las historias más relevantes del día. ¿Estamos listos? Cuando llegó el momento de hablar, esto fue lo que pasó. Relatos únicos que te dejarán sin aliento. Bajo el cielo de Cusco se luce la cocina artesanal de Gualdir. Los robos en moto cada día aumentan más. Ella quedó con esa broma, pero ojo, a que esto no quedó aquí. Crónicas de Impacto. A partir de ahora, tus noches son diferentes. En Crónicas de Impacto. Solo por Willax. Si nos ves en la TDT, te contamos que en Willax es... Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición central de Willax Noticias. Iniciamos de inmediato con nuestros titulares. El Pleno del Congreso otorgó el voto de confianza al gabinete de Gustavo Adrián Sáenz. 70 votos a favor, 36 en contra y 17 abstenciones. En exclusiva, Milagros Leiva señaló y reveló que finalmente el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, sí habría comprado el reloj Rolex y la pulsera que exhibe la presidenta Dina Boluarte. Y también les comentamos que mientras está dando este estado de emergencia en La Libertad, hay un total de 19 colegios víctimas de extorsión. En el norte de nuestro país, de acuerdo a un informe de la Policía Nacional. En los deportes, José El Tunche Rivera, autor de los dos goles de la noche de ayer en la primera fecha de la Copa Libertadores, ha sido elogiado por su técnico Fabián Bustos y se ha convertido en el hombre gol de la U. Y
imágenes de lo que le vamos a presentar a lo largo del programa. Abrimos ventanas informativas. Johan Klug se encuentra ya en el Congreso de la República para darnos detalles de lo que ha ocurrido en estas últimas horas con la presentación del gabinete, que sí tuvo el voto de confianza del Congreso de la República, pese a lo que señalaban varios parlamentarios. En breve conversamos con Johan, pero Angelito Flores ya se encuentra en el Estadio Alejandro Villanueva. Hay movimiento, juega Alianza y todos los detalles los tenemos de inmediato. ¿Cómo estás, Ángel? Buenas noches. Hola, Maricel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Efectivamente, nos encontramos aquí en los exteriores del Estadio Alejandro Villanueva de Matute, en donde hay una fiesta blanqueazul, en la previa de lo que será el compromiso a partir de las 7:30 de la noche entre el cuadro íntimo ante Fluminense, vigente campeón de la Copa Libertadores de América, va a debutar en esta fase de grupos el cuadro íntimo ante un rival poderoso que tiene Marcelo, multicampeón con el Real Madrid, y también a Felipe Melo, quien impone respeto en la saga. Alianza Lima va a debutar y queremos saber el termómetro, por ejemplo, en estos momentos si ingresa la gente. Caballero, a ver, ¿qué expectativas hay? ¿Confías en lo que puede hacer esta noche Alianza? ¿Puede dar el batacazo? Mira, yo muero por Alianza. Vengo de México especialmente a ver a la Alianza. Ah, mira. Vengo a verlo ganar. Si pierde, igual lo sigo, lo aguanto. Alianza es mi vida, Alianza es mi pasión. Es una historia bonita, ¿no? El hinchaje, la pasión por Alianza hace que dejes, digamos, México, en donde radicas, para solamente ver el partido. Yo te digo, los mejores jugadores de la historia del fútbol peruano son de la Alianza. César Cueto, Teófilo Cubillas, Paolo Guerrero, Claudio Pizarro. Dime, ¿quién más? No hay más. Alianza es lo mejor. Es la pasión del fútbol peruano. Es la vida. Es el fuego del fútbol peruano. Listo. Un resultado, un score. Esperaría un 2-1. 2-1, sí. Como el de ayer en la U, en el Monumental ante LDU. No, eso no existe, eso no existe. Nosotros somos el Perú, nosotros somos el fútbol peruano, el vals, la marinera, eso es Alianza. Qué emoción que siente, Angelito. Para calentar el ambiente. Corazón Alianza Lima, corazón. Esa es la fiesta que se está viviendo ya desde los exteriores del Estadio Alejandro Villanueva. Ángel Flores va a permanecer en contacto con nosotros para mostrarnos justamente todos esos detalles, cómo se va viviendo esta previa para la Libertadores y Alianza Lima con todos sus hinchas, por ejemplo, el que acabamos de escuchar. En instantes regresamos con Ángel Flores y en breve también lo que les comentaba Johan Klug desde el Congreso de la República, pero tenemos que iniciar con imágenes realmente impactantes. La irresponsabilidad de una jovencita, una menor de edad incluso, que terminó siendo arrollada por un furgón. Ella se estaba tomando una fotografía, estaba posando para una amiga y no se dio cuenta de que venía este vehículo a gran velocidad. Pudo costarle la vida. Girón Emilio Sandoval, exactamente en Chorrillos. Es exactamente en este punto donde la menor, pues, se hace básicamente el video e intentó hacer una foto. Pero es esta furgoneta que le embisten y en cuestión de segundos el auto se da a la fuga. Esta adolescente de 16 años fue atropellada por este vehículo de carga cuando posaba para una fotografía en medio de la pista. El violento impacto, el conductor no le brindó la ayuda correspondiente e incluso le habría dado dinero a la víctima. La sientan en la vereda, ella sola con los serenados del chofer, y el chofer le ofrece un dinero a ella, supuestamente es algo de 300 soles, que en ese momento, como mi hija estaba ya todo inconsciente, todo así, los serenos han agarrado y le han quitado ese dinero. Esta madre de 6 niños está afrontando los gastos médicos y solicita ayuda para dar con el paradero del responsable. Porque a ella le mandaron ibuprofeno, amoxicilina, que eso no le pasa ahí el dolor. Ahora, el SIS tampoco cubre esto, porque eso me dice que cubre el SOAT. Pero ¿qué SOAT va a subir si no hay, no encontramos al responsable? Fuimos en busca del propietario del furgón, según su dirección de RENIEC, pero al parecer se habría mudado. Busco a Richard Sewin. Se ha mudado. La denuncia fue puesta en la comisaría de Chorrillos.
Qué irresponsabilidad la de esta jovencita que ni se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo pese a que tocó el claxon, pero por suerte no ha ocurrido una tragedia mayor, se está recuperando de las serias lesiones. Vamos ahora a ver lo que ha ocurrido en el cercado del IME, en el sector de Mirones Bajo, porque los vecinos están denunciando un hecho gravísimo. Dicen ser testigos de un secuestro, que sujetos se llevaron a la fuerza a un joven. Pide auxilio, pero nadie va a ayudarlo. Este joven es atacado por presuntos secuestradores que lo han interceptado en la calle Joaquín Capelo, en Mirones Bajo. Los tres sujetos reducen a su víctima, le aseguran ser policías y luego lo dirigen a este auto amarillo. Esto pasa a una cuadra de un colegio donde podemos ver cómo un policía se encuentra resguardando el ingreso de los escolares. Según denuncian los vecinos de la zona, el hecho ocurrió el pasado domingo y fue reportado ante la policía. La semana pasada eso. ¿La semana pasada? Sí, la semana pasada. ¿Y es un secuestro o ha sido un asalto? Ha sido secuestro. ¿Y al chico lo conoce? No, nadie lo conoce. No lo conoce. ¿Y ha venido la policía? Sí, pero la policía se encarga de estar en otro lado, si no viene acá, hay bastante delincuentes. En este lugar aseguran no reconocer a la víctima, sin embargo, señalan estar atemorizados por la delincuencia. La policía no hace nada para nada, que hay bastante delincuencia, acá se roban los celulares a cada rato, y en el día, en la noche, que no respetan a nada. Acá no hay control de nada, no hay policía prácticamente acá, ni serenago existe. Vienen de afuera, vienen de Valdivieso, de San Martín de Porres, hay un cerro, de ahí bajan. El caso ya está en manos de la División de Secuestros de la Policía. Y ojalá se sepa realmente lo que ocurrió. Imagínese que usted sale a almorzar con total tranquilidad y cuando regresa a su casa se da cuenta que le han robado dinero en efectivo y joyas valorizadas en 30.000 soles. Aprovechaba la hora de almuerzo. Su víctima no estaba en casa y mientras tanto revolvían todo en busca del botín. Buscaron cada rincón de este domicilio en Surco para llevarse dinero en efectivo y joyas valorizadas en casi 30.000 soles. Me rompieron las puertas con la patecabra, qué sé yo, me rompieron las puertas, se metieron a los dormitorios y se han robado todo lo que han querido. ¿Qué se han robado? Bueno, dinero y joyas me han robado. Anteriormente, esta mujer había sido sorprendida por un delincuente que fingía pedir limosna. ¿Qué es lo que desea? Le digo, no señora, estoy pidiendo, como me sacó un cuaderno 4, estoy pidiendo una colaboración, que mi hijito está con cáncer. Ahora los delincuentes tienen una nueva modalidad, convertirse en limosneros para marcar a sus víctimas y luego robarles. Los robos en el distrito han aumentado considerablemente y los vecinos se sienten indignados, puesto que la actual gestión no es eficiente para ellos. Echarle la culpa al alcalde, porque por culpa de él, que no nos brinda un servicio de serenazgo acá, por el cual nosotros pagamos, haya sido víctima de robo, por causa de su irresponsabilidad. Irresponsabilidad o despreocupación, cualquiera de las dos opciones, dejen abandono a los vecinos de este distrito, siendo presa fácil para la delincuencia. Hemos visto en días anteriores cómo incluso algunas casas llevan las marcas de estos delincuentes que están haciendo un trabajo previo para ver en qué momento salen, ingresan, y eso es lo que también está ocurriendo con esta nueva modalidad. Tocar la puerta, decir que necesitan alguna ayuda, pero lo que están haciendo es revisar quiénes están al interior y a qué hora podrían salir, así que muchísimo cuidado. Vamos a ver también lo que está ocurriendo en medio de la inseguridad con vecinos del Urigancho, Chosica. Dicen que están hartos de los raqueteros que se han apoderado de la zona. Han agarrado de punto robar en este lugar. No les importa que las cámaras de seguridad los hayan captado. Vuelven una y otra vez. Se sienten intocables. Observen esta motocicleta. A bordo van dos criminales dispuestos a todo. Uno de ellos se baja e intercepta a estas tres mujeres
que salían de trabajar, les arrebatan sus objetos personales y se van como si nada hubiera pasado. La Asociación de Vivienda Chambala, en Lurigancho, Chosica, se ha vuelto tierra de nadie. Sí, celulares, después carteras, te arranchan un momento a otro, no hay seguridad. Si no, observemos cómo meses atrás también hacen de las suyas. Incluso llegan con otros dos sujetos que sirven de campana. Estamos pidiendo, mediante ustedes, es que haya más presencia policial, ¿no? Apoyo a serenazgo. Necesitamos más presencia policial acá en el sector. Tenemos el problema que nos paran asaltando a pie, en moto. Y para colmo, los vecinos aseguran que estos facinerosos colocan tachuelas en la tierra para robar a los conductores. Sufrimos bastante porque esta avenida es tierra de nadie. Y los robos son frecuentemente en la mañana, en la tarde y a la hora de salida. Las personas de este lugar temen por sus vidas, pues como se observa, estos sujetos asaltan con arma en mano. Piden seguridad antes que sea demasiado tarde. Ahí está la tarea urgente que tiene el nuevo ministro del Interior, que ya se presentó en el Congreso de la República junto al todo el gabinete, con los cambios recientes que se ha tenido y con la esperanza seguramente de Gustavo Adriansen de que esto funcionara. Y sí, resultó, porque ha sido aprobado el voto de confianza para el gabinete Adriansen. Y en la siguiente nota hemos recogido algunos pasajes de la presentación del presidente del Consejo de Ministros. Solicito atentamente a este honorable Congreso de la República otorgue la confianza al gabinete ministerial que presido a fin de emprender las grandes tareas que el pueblo peruano está esperando. Pongámosle punche, así ganamos todos. ¡Viva el Perú! El primer ministro Adriansen por fin tuvo tiempo este miércoles para hablar de políticas públicas. Hoy por fin dejó de hablar de los benditos Rolex y demás alhajas. Como ya lo dijo en sus discursos televisivos, hay dos pilares de su plan de gobierno, la seguridad y la economía. Sin embargo, ante un pleno con grandes vacíos, tardanzas y de escaso conocimiento técnico, Adriansen no anunció reformas sustanciales ni cronogramas claros. En medio de un resumen colmado de generalidades, prometió austeridad. De seguro busca acabar con los récords negativos que dejó Alberto Tarola. Estamos decididos a marcar un punto de quiebre. En este sentido, anuncio, presidente, nuestra firme determinación de no permitir ni tolerar ningún acto irregular en el Poder Ejecutivo. Ofrecemos, pues, una gestión de manos limpias. ¿Quién lidera esta lucha? ¿Quién toma las decisiones? ¿Cómo puedes tú gastarte 18 mil millones en consultorías en vez de haberlo invertido en reparación de colegios? Tendríamos a 1.018.000 colegios a nivel nacional, multiplícalo por la cantidad de chicos. Mejor no diga mano limpia porque hay una alcaldesa que decía lo mismo. En materia de educación, no se refirió a soluciones para reducir la brecha grave de infraestructura. Por ahora, es lento el avance en colegios. En ese sentido, a diciembre del 2024, se culminarán 31 nuevas escuelas permanentes y 44 centros educativos para el 2025. En materia de salud, solo se enfocó en el tema de los medicamentos genéricos. Sobre minería, no se atrevió a mencionar nada sobre Tía María ni Conga. A nivel de seguridad ciudadana, también se esperaban precisiones. Lo único novedoso fue la creación de la División de Inteligencia de Delitos Transnacionales. Vamos a aplicar una política de seguridad de mano dura, que esperamos puedan sus resultados ser apreciados en el más breve plazo. Para este año, solo 36 comisarías serán renovadas por el gobierno. Cifras insuficientes. Por otro lado, anunció que el gobierno pedirá nuevas facultades legislativas al Pleno por 90 días. 3.800 millones de dólares en los últimos 7 días han sido adjudicados, señoras y señores congresistas, vía APP. Otras APP anunciadas son el Anillo Vial Periférico y el Puerto de Marcona. Pero más allá de si este premier sobrevive un largo o corto tiempo, el Perú tiene esperanza. La formalidad laboral creció 3 puntos. El puerto de Chancay es prometedor, al igual que Chavimochic 3. Es decir, miles de puestos de trabajo podrían llegar. Pero primero, para que no se rompa la ilusión de la reactivación, se requiere de estabilidad política. Y por supuesto, que las respuestas sobre los Rolex lleguen cuanto antes.
lo que ya se había previsto. Sí, es verdad, con la bandera de la estabilidad, la mayoría de parlamentarios ha señalado que pese a que no le están dando una confianza plena y absoluta al gabinete, lo que corresponde en una situación crítica para el país es otorgarle este voto de confianza, más allá de lo que incluso ya se sabía. Aún con Víctor Torres, seguramente en el Ministerio del Interior todavía le iban a dar ese voto de confianza. Esa inestabilidad también va a perjudicar a los parlamentarios. Se habla de un adelanto de elecciones que sería general, tendrían que irse a sus casas. Y lo hemos mencionado aquí, la idea para el Ejecutivo y para el Parlamento es terminar, llegar hasta el 2026. Pero ahí está, el resultado y el reflejo. Adrián Zen cambió al Ministro del Interior. Bueno, él renunció, ya no tenía otra opción. Se renovó, se refrescó con cuadros que todavía van a tener que demostrar que están listos y preparados para asumir esas funciones, pero por lo pronto lo que correspondía era entregarles ese voto de confianza. Y si van fallando y van decepcionando al Congreso, entonces hay mecanismos. Para eso existe la interpelación e incluso la censura, pero que se haga efectivo, no en el caso del ministro Torres, que lo veíamos, ¿no? Ir una y otra vez, pero sin ningún resultado. Ya tenemos información en vivo con nuestro compañero Johan Klug, que nos va a dar justamente los detalles de lo que ha ocurrido hace algunas horas. Johan. ¿Qué tal, Maricel? Buenas noches y a toda la televisión de Willax Noticias. Comentarles, pues no, lo que justamente se estaba indicando, que con los 70 votos a favor, ¿no?, las 38 en contra y las 17 abstenciones, es que finalmente se le otorgó más que un voto de confianza al gabinete de Adrián Zen, un tanque de oxígeno dentro de todo este escándalo que se ha estado registrando por el caso de los relojes Rolex con la presidenta Dina Boluarte. Al término justamente de la sesión de la presentación del gabinete, el premier Adrián Zen extendió el agradecimiento al Parlamento por haberle otorgado esta confianza. Vamos a escuchar las palabras justamente del primer ministro. Expresar mi agradecimiento a la representación nacional por este voto de confianza. Este es un voto de confianza que recibimos con humildad y que nos compromete a trabajar arduamente para desarrollar toda la estrategia y el plan de gobierno que hemos presentado hoy. Agradecemos, reitero, a la representación nacional. Bueno, más allá de lo que pueda haber señalado Johan en su discurso o que este haya convencido a algunos parlamentarios, la decisión ya estaba tomada y eso ha sido señalado también por varios congresistas. No podían dejar de darle ese voto de confianza por lo que iba a generar, pese a que no están de acuerdo con el desempeño que podría, ¿no?, generarse con los nuevos ministros, incluso los que se han quedado. Así es, justamente el panorama aquí en el Parlamento y en el hemiciclo era de que justamente se avizoraba que la confianza iba a ser otorgada al gabinete que está liderado por el señor Adrián Zen, ¿no? De hecho, también si cabe indicar es que algunos de los congresistas por varios momentos salieron del hemiciclo porque pues ya estaba todo premeditado, ¿no?, para justamente otorgar este requerimiento solicitado por el Consejo de Ministros. Y lo que posteriormente también acota el titular de la cartera de Justicia, justamente también con relación al tema de los Rolex, que la Fiscalía ha solicitado la presencia de la Presidenta, y es que se ha confirmado que el día viernes la jefa de Estado va a estar acudiendo a la sede ubicada en la avenida Bancay, pero también vamos a escuchar un poco de lo que comenta el ministro Arana con respecto al tema del caso de los Rolex con la Presidenta Boluarte. La presidenta ha asegurado su presencia, su declaración que la va a dar el Ministerio Público y luego de ello dará también las pautas necesarias ante la ciudadanía para responder todas y cada una de las preocupaciones. Reitero, sin embargo, que la actuación de la señora Presidenta... Bueno, no ha querido referirse, Johan, nuevamente al tema de los relojes. Y los parlamentarios tampoco han incidido en ello. Escuchaba a Aguinaga señalar que ese no era el tema por el que el presidente del Consejo de Ministros estaba en el Congreso, que eso lo debía resolver la propia presidenta y ante el Ministerio Público. Entonces, no era información valiosa o que ellos debían sopesar para tomar la decisión del voto de confianza, pero sin duda sigue siendo de sumo interés también para los congresistas, no solo para la ciudadanía y los periodistas.
Por supuesto, por supuesto. Y ahora, antes ya de culminar también, en el medio de esta pequeña rueda de preguntas que estaba realizando el premier Adrián Zen, ¿no? Justo cuando ya nos correspondía a nosotros realizar la pregunta, ¿no? Realmente no sabemos si es porque había también otra colega, ¿no?, de otro medio de comunicación, o porque nos vio el rostro, nosotros vio el micro de Willax y ya procedió a retirarse. Esperemos que haya sido por un tema de premura, porque también tiene que continuar con la agenda que tiene como presidente del Consejo de Ministros, pero realmente preocupó un poco que nos haya visto, pues, y se haya dado media vuelta para luego retirarse. Bueno, sabemos que no tiene una grata relación con los periodistas Adrián Zen en este breve paso en la presidencia del Consejo de Ministros. Y con Willax espero que no se esté dando lo que hemos visto con otros personajes de nuestra política, que ven el micro y dicen, no, si eres de Willax, ahí nomás, mejor me retiro, porque es el presidente del Consejo de Ministros. Así que bueno, vamos a ver que ojalá esa situación cambie en próximas oportunidades. Gracias, Johan. Bueno, y si bien Adrián Zen no ha querido hablar sobre el tema de los relojes, hay revelaciones que se han dado en exclusiva en el programa de Milagros Leiva Entrevista. Y vamos a escuchar justamente los detalles que dio la propia Milagros Leiva acerca de un reloj que fue comprado en la Casa Banquero. ¿Y por quién? Escúchenlo. Ah, por favor, ahí está la pulsera Bangel. ¿No? Fue comprada el 25 de julio del 2023. ¿A quién? A la Casa Banquero. ¿Cuánto pagó Oscorima por esta pulsera? $9,900. El 28 de julio, tres días después, la señora Boluarte aparece con la pulsera, estrenando la pulsera. Entonces yo imagino, pues, que habrá sido algo así, ¿no? Dina, querida, te voy a regalar una pulsera para el discurso de 28. Gracias, mi querido Oscorima. ¿Cómo le dirá? ¿Osco? ¿Wilfred? ¿Cómo le dirá? No lo sé. Pero que Oscorima le ha regalado una pulsera, confirmado. Esa es información que dio anoche en exclusiva Milagros Leiva, y que complica mucho más la situación del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, a quien ya se le había consultado incluso sobre la compra del Rolex que lucía la presidenta Dina Boluarte, porque es conocido también que él seguramente le daba muchos regalos a otros personajes, aunque él negó esta situación, dijo que nunca le compró un regalo a Dina Boluarte, menos ese reloj, pero que sí compró uno igualito al que ella lucía. Bueno, hay más detalles que ha revelado Milagros Leiva. Oscorima compra un Rolex Datejust de oro rosa a la Casa Banquero. ¿Cuánto le cuesta esa Rolex? $18,250. Sí, señor. Plata como cancha. Muy bien. Ese reloj, el que lo ven ahí pegado a Dina, es el que él muestra en el programa Cuarto Poder. Y él dice, bueno, aquí está, ¿no? Muestra el reloj y dice que se lo ha regalado a un familiar, ¿no? ¿Quién es ese familiar? No se oye, padre, no se sabe. ¿Será ese reloj Datejust de oro rosa que él compra el 31 de mayo del 2023 a la Casa Banquero por $18,250? ¿Será ese reloj el que uno de los tres relojes Rolex que tiene Dina Boluarte? Nuestra principal sospecha es que uno se lo habría dado Oscorima. Esa es mi sospecha. Y Oscorima presenta un Rolex y dice, se lo regalé a un familiar. ¿Qué familiar? A mi prima, a mi sobrina, a mi comadre. ¿Por qué no dice el nombre? Raro, ¿no? Pero se lo va a tener que responder, sin duda, al Ministerio Público. Ha sido citado. El señor Oscorima no va a pasar esto por agua tibia. Ha reconocido una compra. Y de acuerdo a esa información que queda completamente detallada, va a tener que revisar también la de Dina Boluarte, que pese a que no ha querido presentar esos Rolex, va a tener que en algún momento también dar su declaración el 5 de abril ante la Fiscalía. Así que, por supuesto, parece que hay una cajita de Pandora que se va a abrir y con mucha fuerza. Tenemos que irnos a la pausa, pero antes, listos para vivir una experiencia única. Les cuento que
Parque Agua Cielo tiene una promo que te lleva de viaje para conocer sus destinos naturales. Islas Galápagos, Machu Picchu y ahora Tikal en Guatemala. Para participar pide tu cielo de siempre, la de tapa azul. Escribe al WhatsApp 914-813-760. Sigue los pasos del concurso y entra al sorteo para ganar uno de los 12 paquetes dobles a estos maravillosos destinos. Corre y participa. Además, podrás ganar premios instantáneos. Aguacielo, eleva tu vida. Gracias, Aguacielo. Nos vamos con eso a la pausa. Regresamos para ver lo que ha ocurrido en Miraflores. Hay que tener muchísimo cuidado. Falsos cambistas están rondando las calles de este distrito. Lo podrían engañar muy fácilmente. ¿Por qué? Se lo comentamos en instantes. Y también vean lo que ocurrió con este hombre que estaba ya en la puerta de su casa y recibe varios disparos, esto en San Borja. Con los detalles, regresamos. Hola a todos, bienvenidos. ¿Sientes que necesitas un cambio? ¿Qué tal? A ver, voy a leer sus lindos comentarios. ¿Quién es el fan enamorado? Sí, pues lo dijo su abogado, ¿no? ¿Quién es el fan enamorado que puede darle regalos a la presidenta Dina Boluarte? Pero no importa. Si fuera alguien que simplemente se quiere congraciar con ella de manera personal, pues podría decir, yo conozco a esta persona que me regaló este reloj en tal fecha y no hay ningún problema. Pero si oculta esa información es por algo y tiene que salir a la luz. Por eso la fiscalía tiene que investigar. A ver. Rotsnik, el Rolex de Dina. No, Ar, no nos hemos olvidado de Gorriti ni del tema Odebrecht, pero lo hemos tocado ayer. Hoy día estamos viendo así, poco a poco va avanzando la información. Ahorita estamos viendo las revelaciones del caso de Dina Boluarte. Vangelis, Rolex color rosa, color para mujer. Pues es que Oscorima no dice que lo ha comprado para él, dice que se lo ha comprado a un familiar, solamente que todavía no dice el nombre de ese familiar, entonces no se sabe. A ver. Humberto Flores, saludos desde Montreal, Canadá. ¿El Colorado está de vacas? No, hoy ha tenido unas gestiones que hacer, no ha podido venir. Pero ya mañana está con nosotros, de todas maneras. ¿Si me han regalado un Rolex? No. Ni me lo he comprado, mucho menos, no, imagínate. Sí, Shimabukuro está soltando la lengua. Dina es cómplice de la fuga de Cerrón en Cuba. Eso lo mencionó, recuerden que tuvo una entrevista con Beto y mencionó el tema del detalle del vehículo de Dina Boluarte, ¿no? Que estaba muy cerca, justo, ¿no? Este condominio de playa en el que estaba Cerrón. Arturo Buero, ¿te parece un Rolex de $18,000 una chatarra? ¿Sí? ¡Qué suerte la tuya! Saludos desde Miami a Pepito, saludos. Desde New Jersey a Eddie. Martín Calderón, ¿será cierto que Vladimir está en Cuba? Eso dijo Shimabukuro. Pero Cerrón dice que no. Claro, tampoco va a decir que sí, ¿no? Pero en sus redes ha dicho que no. Lo niega tajantemente. ...22 y 23.
dos sujetos intentaron asesinar a un hombre en la puerta de su casa en San Borja. Su familia está completamente sorprendida porque aseguran que nunca han recibido ninguna clase de amenaza. Intentaron quitarle la vida en la puerta de su vivienda. Es exactamente esta cámara de seguridad de esta vivienda que capta los dos balazos que recibe este hombre. Y todo a pocos metros de una casita de seguridad. Este hombre acababa de llegar a su casa a bordo de un auto rojo. De pronto, de esta moto, uno de los sicarios desciende, apunta y dispara hasta dos veces. Corre nuevamente y se da a la fuga. Todo a plena luz del día. Fue contra su hijo. Han comentado que todo esto está en investigación y que se mantenga en reserva. No sabemos ninguno de los que estamos en la casa, en la vivienda, qué hacer. Los familiares de Carlos Quiroz Medina, dedicado a la venta de protección de seguridad, aseguran que nunca antes recibieron amenazas. El asalto, hasta donde tengo entendido, no pudieron llevarse nada. ¿Anteriormente han recibido amenazas de pronto? No, jamás. Nunca, tampoco, ni llamadas, mensajes, extorsión. La víctima quedó con una herida de bala en el brazo izquierdo. Los vecinos han quedado atemorizados por las represalias. ¿Qué es esto? No puede ser. ¿Venimos a vender algo, con esto? Vayan a tomar de allá donde el vecino va a estar teniendo problemas. La policía constató que dentro del vehículo de este hombre había chalecos antibalas y ya se investiga este caso de forma reservada. Tenga muchísimo cuidado también al momento de cambiar dólares, sobre todo si lo hace en la calle y sobre todo si es en el distrito de Miraflores, porque fue identificado un sujeto que terminó estafando a una mujer haciéndose pasar como cambista. Acabaron con sus días de estafa. Dos falsos cambistas fueron descubiertos por agentes de Serenazgo cuando de forma sospechosa son captados por las cámaras de seguridad con una mujer al exterior de un banco en la avenida Largo en Miraflores. Son más de las 8 de la noche cuando Jorge Luis Sosa Silva y Luis Alberto Narrea Sotomayor habían logrado cambiar $250 falsos a una joven, pero metros más allá. Su plan no salió como lo esperaban. A todos los cambistas les ha dotado de un chaleco de un color particular, parecido al de Serenazgo, donde el cual usted va a tener la garantía de poder cambiar su dinero extranjero sin la necesidad inclusive de estar preocupados que le puedan estafar con este tipo de actos delincuenciales. Durante la intervención, policías y Serenazgo certificaron sus billetes de dólares falsos con los que operaban. El 7 de marzo, una de estas personas fue intervenido y en la misma zona cometiendo sus fechorías. Ellos tendrían que tener un photocheck donde la municipalidad les dé un permiso a ellos, donde ellos sean reconocidos y que ellos sean autorizados, ¿no? Entonces de esa manera uno ya tiene la seguridad. Ellos se pueden acercar al Sereno o si no llamar a la central de Serenazgo, que es el 755-0100. 755-0100. Si usted reconoce a estos sujetos por sus características físicas, no dude en presentar su denuncia. Por suerte han sido identificados, ya están grabados, todo en manos de la policía. Así que muchísimo cuidado con caer en las redes de estos sujetos. Vamos a hablar ahora de lo que ocurrió en Tumbes con una policía. Estaba realizando una intervención cuando de pronto un sujeto le tiró una piedra en el rostro, le fracturó la mandíbula. Fue atacada por un sujeto mientras cumplía su labor durante un operativo encubierto. La suboficial de la Policía Nacional, Shirley Calderón, del Grupo Terna en Tumbes, quedó grave tras ser atacada con una piedra. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira!
La agente realizaba labores de patrullaje cuando intervino a Joel Chávez Zárate, de 22 años de edad, quien al no querer identificarse agredió a la mujer policía. Le ha destrozado toda la parte de su mandíbula, entonces el diagnóstico médico es fractura de la mandíbula. La uniformada quedó inconsciente y con parte de su rostro ensangrentado. De inmediato fue evacuada al Hospital Regional de Tumbes, pero por la gravedad de sus heridas fue trasladada de emergencia al Hospital de la Policía en Lima. Operada de emergencia por un cirujano, pero acá no existe esa especialidad. Entonces tiene que ser trasladada a Lima. Ni siquiera un general, un mayor ha venido y se ha acercado a preguntar por la salud de la suboficial Calderón. Este sujeto en todo momento negó haber sido el autor del hecho. ¿Hace unos días estoy involucrado en algún hecho delictivo? No. ¿O agresión a alguna persona? No. El hombre fue detenido y llevado a la comisaría de San José en la provincia de Zarumilla, en donde ya fue denunciado. El tema está en la sanción que vaya a recibir este sujeto, porque si no, actúan contra la autoridad cuantas veces les da la gana, porque saben que no hay consecuencias y la ciudadanía lo que percibe es que no hay un buen trabajo por parte de la Fiscalía y por parte del Poder Judicial para mantenerlos en prisión. En un Ministerio Público que está siendo altamente cuestionado. Y hablamos, por ejemplo, de los casos a los que no se les da la importancia necesaria o la misma importancia que otros casos. Pero vamos a analizar en el siguiente informe lo que está ocurriendo con el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, en el caso de Gustavo Gorriti. Doctor Villena, ¿se siente amenazado usted por el señor Gorriti? A ver. ¿Se siente amenazado usted por el señor Gorriti? ¿Cómo? ¿Se siente amenazado por el señor Gorriti? No, que sea amenazado por él ni por nadie. Niega las amenazas a medias y de mala gana. ¿Hay alguna amenaza que tenga usted, doctor? Ya dije que no tengo ninguna amenaza. Doctor, ¿tiene alguna amenaza del señor Gorriti? Ninguna, de nadie, no señores. No tengo ninguna amenaza de nadie, señores. Señor Gorriti, porque hasta ahora no actúa contra ellos. Esta es la respuesta del fiscal Villena a la revelación de Contracorriente, que el 10 de diciembre pasado mostró una confesión de alias El Filósofo. El señor Gustavo Gorriti amenazando a un fiscal supremo con que no lo va a dejar ser fiscal de la nación si no se alinea con Shakira. Pero hay una pregunta que le cuesta responder al fiscal Villena. Nadie, señores. Señor Gorriti, porque hasta ahora no actúa contra ellos. A ver, por favor, por favor. Este es el estándar del máximo representante de la fiscalía, quien es lento con otros, pero express con algunos. Se amplía el marco fáctico de la imputación en contra de la señora presidenta, ya no solo por los tres relojes Rolex, sino además se comprende dentro de la imputación las observaciones que se tienen respecto de sus declaraciones juradas, donde aparece un incremento de más de 432 mil soles, que habría sido un incremento en el plazo de 2 años. Asimismo, se amplió la imputación por la posesión de una pulsera Cartier, que se indica, según la fuente abierta, de 56 mil dólares. No sabemos las motivaciones detrás de la falta de celeridad en las investigaciones contra Gorriti, IDL y los fiscales. ¿Cómo está trabajando Villena? Al parecer, en la fiscalía se aplicaría el principio de para mis amigos todo, para mis rivales la ley. ¿Y hasta los allanamientos? Todo debe tener una base específica. Cuando se abre esta investigación que incluye a Gustavo Gorriti, se determinaron los hechos que son indicios razonables para abrir una investigación. Son sospechas que sí, tienen que todavía ser confirmadas, pero que son suficientes para que se abra justamente ese proceso investigatorio. Sin embargo, cuando se actúa con lentitud, deja de tener esa fuerza con la que se inició. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué no se le toma ese mismo interés a un caso de este tipo que además sigue siendo mediático a otros que también lo son? ¿Por qué se toma esa decisión y por qué no le quiere responder de manera frontal a los periodistas el fiscal Villena? Parece que quedan más preguntas que respuestas. Y justamente vamos a hablar del Poder Judicial ahora. A través de una medida cautelar, ustedes recordarán, hace algunos días se logró reponer al fiscal Rafael Vela como coordinador del equipo Lavallato.
Esto ha sido duramente criticado por muchos sectores, como por ejemplo el APRA, que señala que incluso esto se trataría de un negociado. Jaimito, he hablado con Gustavo y le he cobrado lo de Alan García porque yo a él, a Gustavo, le di toda la información para acercar a García. Este fue el plan malévolo contra Alan García. Lo habría orquestado el alfil y operador político de Gorriti, el mismo que ha regresado a la fiscalía. Han retrocedido para regresar con fuerza. Para eso utilizan a sus jueces, a sus magistrados, adeptos. Un negociado. El sistema de justicia está podrido. Lo que hay que hacer es refundar todo el sistema, hacer una reforma integral. El abogado Wilber Medina no confía en la investigación de la fiscalía contra Vela, Gorriti y Pérez. No piteamos esperanza en la investigación de la CIA Chinchay, más bien por el contrario, corremos el riesgo de que archive la denuncia al cabo de acá de 8 meses. En el partido aprista están convencidos de que la emboscada contra García fue perpetrada a cambio de una protección mediática a favor de los fiscales por parte de Gorriti. Lo que ha sucedido con el presidente García es un crimen de Estado. Es una confabulación entre los fiscales, una ONG llamada IDL Reporteros, el señor Gorriti, el gobierno del señor Vizcarra, los ministros, el ministro del Interior, la Policía Nacional del Perú. Villanueva reveló además que Vela le confesó que en el Jurado Nacional de Elecciones de Salas Arenas se estaba discutiendo una estrategia para que la señora Fujimori no salga elegida. Las coordinaciones se extendieron incluso con Vladimir Cerrón para buscar una ley que pueda ascender a fiscal supremo. La reunión se desarrolló en la casa de la congresista Luque. Funge de un investigador, pero no, es un arribista, una persona que aprovecha los cargos para beneficio propio, para crearse una imagen de ser un implacable investigador, cuando no es más que un pobre arribista, que lo que busca, como lo dijo don Javier Villestey, un hombre miserable, ¿no?, que pretenda ascender y escalar con la desdicha ajena. Es evidente la impunidad a favor del fiscal Vela, que ha regresado al cargo más estratégico e importante, la segunda Fiscalía Superior especializada en lavado de activos. Un fiscal con suerte. Pero para todos, la suerte no es eterna. En algún momento se termina y en algún momento se va a revelar realmente qué es lo que ocurrió en estas conversaciones, ¿no?, pongámoslo así, con Gustavo Gorriti. ¿Cuál era la finalidad real? ¿Cuáles eran los objetivos reales y bajo qué intereses? Que es lo que ha mencionado el doctor Medina en esta nota, así que muchísima atención con ello. Pero vamos a cambiar de información, lo ocurrido en Villa El Salvador con un sujeto que salvó de la muerte. Habían bajado dos sicarios a disparar y esto es lo que pasó. Se salvó de milagro. Una bala impactó en su pierna, pero en realidad tenía como fin acabar con su vida. Este hombre bebía licor en una esquina con sus amigos cuando de pronto un sicario baja del vehículo y sin piedad le dispara dos veces, pero solo una bala ingresó en su pierna izquierda. La víctima, identificada como Fortunato Portal Ore, de 46 años, intentó escapar de los disparos y afortunadamente ninguno penetró en un órgano importante. Y los que estaban tomando acá, uno es bien arrebatado. Ya. Los que estaban tomando ha ido y ha dicho que por qué están parados ahí. Ajá. Ha golpeado el carro, ha roto una botella y de ahí se ha venido y seguía tomando. Y de la nada, vinieron y pum, pum, le disparaban. Los vecinos, al oír los disparos, llamaron a la policía. Sin embargo, esto demoró en llegar. Según afirman, los robos al paso aumentaron en la zona. Policías muy poco. De hecho, casi siempre roban es ahí al frente a la gente de la barbería y uno tiene que tener mucho cuidado en ese sentido. Cansados de no ser escuchados por sus autoridades, los vecinos optan por escribir frases como estas. La policía ya tomó el caso y se espera que alguna cámara haya captado el intento de asesinato que aterrorizó a todo un sector. Y en el plano internacional, lo que ha ocurrido en Taiwán sigue conmocionando al mundo y están saliendo a la luz más imágenes y videos captados en el momento del movimiento telúrico.
es como este terremoto de 7,4 azotó todo Taiwán, sobre todo en el condado de Hualien. Las personas al interior de este edificio corrían y no sabían a dónde ir, por lo que quedaron atrapadas sin tiempo de reaccionar. Este inmueble, por el fuerte movimiento telúrico, quedó de costado. Las autoridades se vieron en la necesidad de acordonar la zona. Hasta el momento, hay 10 fallecidos y cerca de 1,000 heridos. En cuanto a los daños materiales, se han reportado 26 edificios derrumbados en Hualien. Las autoridades vienen buscando entre los escombros a las personas atrapadas. Una fábrica de 5 plantas en la ciudad de Nuevo Taipei quedó destruida, dejando adentro a 3 trabajadores. Los equipos de rescate ya vienen trabajando incansablemente. Finalmente, se pueden ver camiones de bomberos cerca de la Universidad Nacional Donghua con un denso humo elevándose sobre el edificio, mientras que se sigue trabajando para encontrar a las víctimas, así como para restablecer los servicios. Regresamos a nuestro país con un nuevo escándalo generado en el sector salud con sus trabajadores, esta vez del Hospital Regional de Cusco. Convirtieron lo que era un área incluso restringida de casos de VIH en una cantina. Hicieron tremenda fiesta. Vean las imágenes. Al ritmo de música chicha, así es como trabajadores convirtieron las instalaciones de un hospital en una cantina. Gran indignación están causando estas imágenes donde se ve cómo este grupo de trabajadores celebran un cumpleaños con música a todo volumen, nada menos que en el área de control y seguimiento de casos de VIH en el Hospital Regional del Cusco. Pero estas situaciones ya el director ha manifestado que está tomando las acciones correctivas del caso y obviamente sancionando estos actos bochornosos que lamentablemente perjudican la imagen institucional. Además, según se supo, es el mismo director ejecutivo del establecimiento de salud, Carlos Gamarra, quien se acercó hasta el hospital supuestamente para detener la fiesta, pero a los pocos minutos de retirarse, la pachanga continuó. Un equipo periodístico del medio cusqueño CTC acudió al lugar para registrar todo lo ocurrido en el interior y aunque en un primer momento solo se veían botellas de gaseosas y vasos de gelatina, una envoltura de cerveza los puso en evidencia. Nosotros desde la gerencia regional vamos a esperar también el informe correspondiente para nosotros poner los lineamientos que claramente ya lo hemos establecido. Debido a la magnitud de la falta, los trabajadores serían suspendidos y hasta podrían ser destituidos de sus cargos. Igual parece que nada los asusta. Hemos visto estos casos innumerables veces, pero como los trabajadores no reciben una sanción realmente contundente, entonces lo siguen haciendo porque saben que nada va a ocurrir. Bueno, vamos a otras informaciones. Vamos a ver lo que ha ocurrido en el mundo del folclore que está de luto. La conocida muñequita Mili falleció a sus 23 años luego de someterse a una cirugía estética. Cambiar su aspecto físico le costó la vida. El mundo del folclore está de luto luego que una de sus grandes promesas, la muñequita Mili, falleciera tras realizarse una cirugía estética. Estamos en shock ahorita toda la familia. No podemos creer lo que ha pasado. Imaginamos que lo que quieres es que se haga justicia. Claro que sí, eso no debe quedar así, la verdad. Con una carrera artística en ascenso y con solo 23 años, Flor Sheiza Quispe jamás imaginó que una mala praxis apagaría su voz. El médico Víctor Barriga Fong es el que la trató y la operó. Le dieron de alta, regresó a su casa y al cabo de durante 3 días ha estado yendo a la clínica por los dolores intensos en el abdomen.
Tras acudir al centro quirúrgico debido a los constantes dolores, la artista fue trasladada de emergencia hasta la clínica del Inca en Miraflores, donde finalmente no resistió y falleció. Los familiares señalan como responsable de este fatídico hecho al doctor Víctor Hugo Barriga Fon, quien habría estado a cargo de su intervención quirúrgica y quien anteriormente fue denunciado por mala praxis por la actriz Maricielo Efio y la diseñadora Cintia Vigil. Cantantes de nuestro folclore expresaron su pesar a través de las redes. Cabe señalar que tras darse a conocer este lamentable hecho, el doctor Fon, lejos de pronunciarse, ha eliminado sus redes sociales. Terrible. Con eso nos vamos a la pausa y al regresar ya está listo Eddie Fleischmann, que ayer no nos acompañó porque recibió un premio. De eso hablamos en instantes. Pero ¿cuál es la información deportiva, Eddie? Muchas gracias, Maricel. Muy buenas noches a todo el Perú. En minutos nada más repasamos lo que fue la victoria de Universitario y su figura, el Tunche Rivera, el delantero de moda en el cuadro merengue. Está jugando Alianza. Les contamos detalles tras la pausa. Hola a todos. Hola a todos. Está jugando Alianza. Bueno, lo que pasa es que Alianza juega contra el campeón de la Copa. Y creo que se esperaba más de la U contra LDU que de Alianza contra Fluminense. Pero hay que jugar, pues hay que esperar. El estadio Matute está lleno. Pero siento que la expectativa o la previa, no sé, ha sido más caliente ayer que hoy. Quizá para ir al Monumental tienes que ir por Javier Prado y para ir a Matute ya, tienes claro, que ir por otra ruta. Claro, no has sentido por el eso no lo he sentido. Ayer. Pero sí, digamos que sí, se espera que Alianza no ojalá tenga... Ojalá que no pierda. Ojalá que no pierda. Bueno, al ser un equipo peruano todos queremos que gane, ¿no? Sí, claro. Claro. Pero como juega contra el campeón, es un equipo, bueno, igual trae suplentes Fluminense, ¿eh? Tiene varios titulares que no están, así que vamos a ver. ¿Qué tal ayer la premiación? ¿Ah? ¿Qué tal ayer la premiación? Ah, chévere, emocionante. Ah, ya, chévere, chévere. Ya, ok. Emocionante porque es la gente la que decide, ¿no? Claro. Mejor programa digital de deporte. Sí. Bacán, porque sí, la gente se ha conectado, pues, ¿no? ¿Mm? Ah, no, no lo traje. La verdad, ¿no? No se me ocurrió. Pero hay una foto que me pidieron, que la he mandado, que está en la nota. Yo soy de los que empezó antes de que exista internet. En serio, tú te ríes. Para transmitir los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, para tener información sobre los deportes, sobre las delegaciones, el medallero, todo eso, me fui a la Biblioteca Nacional a sacar fotocopia del diario El Comercio de 4 años antes de los Olímpicos de Barcelona. Wow. Y del 88 los Olímpicos de Seúl. Así de fotocopias de la Biblioteca Nacional de Información de Deportes para transmitir los Olímpicos, no existía internet. Claro, y que no es tan fácil como tenerlo acá y al toque... Ahora está mi... con un no, claro. De la trayectoria, ya está, claro. Nació, qué edad tiene. Claro, todo. Tienes que estudiarlo, revisar. Aquí está tal... Aquí... Ah, sí. Esa sí era una chamba, pues, de periodista, claro. Esa sí era un chambón. Era un chambón, te digo. Claro. Yo, de verdad, para transmitir los Olímpicos del 96, además, estaba empezando, era mi primer evento con Martínez Morosini. Ah... Me afanó, sí, todo chancón. Claro. La Biblioteca Nacional una semana. No, pero ¿cómo tiene que ser? Claro, muy bien. Bueno, nos separamos, nos vemos ahorita en la transmisión en vivo. No, gente. Noticias, edición central. Llega gracias a Costamar Travel, agencia de viajes líder con presencia en Perú y Estados Unidos. Cielo, eleva tu vida.
Aquí estamos más que felices porque nuestro querido Eddie Fleischmann ayer recibió el premio Luces del Comercio a Mejor Programa Digital de Deportes. Y nosotros hemos querido un poco presentarles cómo vivió Eddie este momento y lo vemos en la siguiente nota. Con un estilo veraz, un lenguaje directo y dándole voz a los hinchas de las redes sociales, Eddie Fleischmann se impuso en los premios Luces del diario El Comercio en la categoría de Mejor Programa Deportivo Digital con su espacio Full Deporte. Nuestro periodista deportivo trabaja junto a Braulio Torres, Rodrigo Arosemena, Eitan Eskenazi, Bruno Cavala y André Tillit en una plataforma que se ha vuelto en un espacio obligado para aquellos hinchas que quieren opinión sin humo y debatir junto a uno de los hombres de fútbol con más seguidores y prestigio del país. Ya con el premio Luces en las manos del Colorado, estamos seguros que los éxitos se van a sostener en el programa que se emite de lunes a viernes a las 10:45 de la mañana por el canal de YouTube de Eddie, que tiene más de 87.600 suscriptores. Felicitaciones, Eddie, sumamente merecido. Hay un trabajo muy arduo siempre detrás que seguramente el público ha visto, ha sentido y ha dado su voto para esta premiación. Bueno, te agradezco mucho, Maricel, y sobre todo muchas gracias a todos quienes decidieron votar por nuestro programa, que humildemente a través de YouTube quiere hacer camino al andar, ladrillo por ladrillo, todo orgánico y todo directo a la vena, como solemos hacerlo aquí también. Vamos con el Tunche Rivera, la figura de Universitario, hace acordar aquel lejano 72 con Percy Vilches, que apareció como delantero de la U desde la suplencia, porque los titulares estaban en gira con la selección peruana, con Laios Barotti como técnico, y en esa campaña Percy Vilches fue fundamental. Ahora aparece insospechadamente el Tunche Rivera como el héroe de la U. Jugador lleno de carisma. Uno que levanta la tribuna peleando todas las pelotas. Desde la selva peruana llegó el 9 del centenario de Universitario. Uno que celebra como Spider-Man. José Rivera tuvo su noche consagratoria ante Liga de Quito en su debut en la Libertadores. Y a sus 26 años parece que está en su prime. Yo me imagino que deben de estar bailando en mi casa. Deben de estar en fiesta en mi casa. ¿Qué deben estar bailando? ¿Qué ritmo? La cumbia, mi papá ahorita justo acabo de ver un video y él está viajando porque es transportista. El engreído de los cremas de joven fue cobrador de combi, vendió frutas junto a su familia y sus primeros partidos importantes fueron en la Copa Perú. Desde ese torneo interminable, el Tunche trazó un camino a la profesional, primero vistiendo la camiseta de Unión Comercio, luego la de Cusco FC y antes de llegar al equipo de sus amores, con una campaña en el Carlos Manucci. Si de números hablamos, con la U, Rivera ya superó las cifras de la campaña 2023, donde solo anotó 3 goles en el campeonato local. El oriundo del departamento de San Martín lleva 5 tantos y está en el radar de Jorge Fossati para jugar por la selección peruana en la Copa América. Un mensaje al profe Fossati, ¿no, profe? Mírelo más de cerca, profe. No, el profe lo conoce a mí, lo conoce y también le tiene estimación. Bueno, solamente rogar a Dios y que él mismo se lo gane a fuerza de trabajo. Su mejor temporada goleadora fue en el 2020, cuando llegó a los 8 festejos con Cusco FC. La humildad del Tunche trasciende camisetas. Hay muchos fanáticos de otros equipos peruanos que valoran su sacrificio y esperan que siga evolucionando futbolísticamente para que sus sentidos arácnidos se activen con la camiseta bicolor. Efectivamente, momento feliz para el Tunche Rivera, que ha ido apareciendo, ganando minutos a punta de esfuerzo, de trabajo, silenciosamente. Cada vez que ingresa a la cancha, algo deja. Una acción de gol, una pelota peligrosa, un gol como se dio, y ahora reclama titularidad, inclusive como alternativa en la selección peruana.
¿Qué dicen los hinchas sobre su nuevo héroe? Una noche inolvidable, le ganamos al campeón. ¡Salúdalo a Eddy! ¡Dale U toda la vida! ¡Tunche! ¡Excepcional, excepcional! ¡Tunche, compadre! Me estaba ahí mi día hoy. El Tunche me ha regalado mi salto. El Tunche para mí lo más titular. ¡Tunche! Por tus padres, por todo lo que has hecho, felicitaciones. Gracias. ¡Tunche, hacer tus 3 goles! Metiste 2 goles, ahora tienes que ponerte titular, Tunche. ¡Qué pedazo de jugador tenemos en la banca! No debería estar el Tunche de suplente. El Tunche tiene que quedarse, ¿eh? El mejor jugador de la U. El Tunche, lo máximo. Ya que es el delantero, el Tunche. Él le mató. Espectacular el Tunche, la verdad que se ha ganado el titularato. El Tunche es tocado por Dios. Bueno, es un arranque interesante de la Copa Libertadores para el optimismo, pero vamos despacio, que el Tunche Rivera siga trabajando silenciosamente como hasta ahora, esforzándose, buscando nuevos desafíos, buscando la posibilidad siempre de mejorar emigrando al extranjero. Vamos con este anuncio importante. Si eres de los que dicen, mejor después, procrastinas, no gracias, paso. Este mensaje es para ti. Te retamos a probar cosas nuevas y dejarte sorprender. Así como lo oyes, atrévete a refrescarte con el delicioso sabor de Big Cola, porque lo bueno empieza cuando decides probar. Destapa una Big Cola porque no sabes lo que te pierdes y lo que viene. No te lo vas a perder. Fútbol de la Liga Premier de Inglaterra. El día de hoy hubo fecha. Ahí está, victoria del Arsenal sobre Luton Town. El cuadro de Mikel Arteta, que es momentáneo líder hasta que mañana juegue Liverpool. Martin Odegaard, del noruego, y el japonés Hashioka marcaron para el elenco londinense. Lo celebraba Mikel Arteta. El Manchester City goleó 4-1 al Aston Villa. Abrió el marcador Rodri, el notable medio central español. Lo empató sorprendentemente el colombiano John Durán para el Aston Villa. Pero justo antes del descanso, Phil Foden, que se ha convertido en figura fundamental en el cuadro de Guardiola, ponía el 2-1. Luego, a los 17 del segundo tiempo, otra vez Foden a un rincón, definición de Villar. Y el propio Foden, a los 24 del segundo tiempo, miren dónde la pone, qué momento del extremo inglés. Hat-trick de Phil Foden. Por ahora, Arsenal líder, Manchester City segundo, pero Liverpool tiene partido pendiente, juega mañana, es favorito. Si lo gana, volverá a ser líder en Inglaterra. Vamos con Copa Libertadores de hoy. Arrancamos con la victoria de Junior de Barranquilla en Río de Janeiro. Atención, Universitario dio cuenta de Botafogo. El colombiano Carlos Vaca abrió el marcador. Aumentó Gabriel Fuentes a los 28 para el elenco de Barranquilla. Observen, defensa abierta del Botafogo. Carlos Vaca otra vez, internacional de la selección colombiana. Marcaba el 0-3. Antes del descanso descontó Hugo para el Botafogo, pero el marcador en el segundo tiempo ya no se movió. Nos vamos a Chile, Huachipato ante Estudiantes de La Plata. Javier Correa abrió el marcador para el cuadro Pincha Rata. Pero el local alcanzó la igualdad. Huachipato, con este cabezazo de Cris Martínez, jugador paraguayo, encontró la igualdad. Nos vamos ahora a Montevideo, Uruguay. El tricolor nacional le ganó 2-0 al Libertad paraguayo. Gabriel Báez remata, Leandro Lozano la mandaba al fondo y el segundo fue de Rubén Betancourt. Nacional 2, Libertad 0. ...24 minutos, primer tiempo en Matute, Alianza Lima 0, Fluminense 0 por Copa Libertadores de América. Mañana todos los detalles también de las consecuencias del debut de Alianza Lima